¿Rosario? Uh-huh. Una vez a Rosario. Y nosotros Rosario, el origen de la empresa está en Rosario, donde menos trabajamos es acá. Nosotros vivimos acá y no cambiamos vivir en Rosario, aunque vayamos todas las semanas varias veces a Buenos Aires. Pero el origen de la empresa está acá. Incluso tenemos mucha gente que hemos importado a Rosario a vivir acá para... Porque bueno, o sea, a nosotros la ciudad nos encanta. Nosotros pensamos una ciudad pujante. Es una ciudad... Nosotros con el gobierno socialista hemos trabajado mucho en la provincia. Uh-huh. Nosotros operamos el relleno sanitario mucho tiempo acá también en Rosario. Y la verdad que entendemos que Rosario tiene potencial también de ser mucho más, pero bueno, una ciudad linda para vivir. En términos generales. Sí, sí, en términos generales, sí. Ajá. ¿Qué vamos a ver de Milicic este año y quizá el año que viene? Digo, ¿se vienen algunas obras nuevas? Digo, ¿se mantiene lo que venían haciendo? Sí, nosotros estamos con proyectos, bueno, como te decía, de este nuevo lanzamiento con Transatlántica es un mito porque, bueno, apostamos a un negocio distinto. Para la ciudad de Rosario va a ser importante el desarrollo porque va a cambiar, también va a potenciar uno de los centros nuevos que se está desarrollando en Rosario. Sí, nosotros, las obras nuestras empiezan y terminan porque el cliente privado cuando tiene la decisión de inversión es todo contrarreloj, así que en general los proyectos nuestros son de corta duración e intensivos y sí estamos proyectando seguir trabajando en los rubros fundamentalmente de energía, que son los que más están demandando. Sí. Me decías recién que sos optimista. Sí. Optimista. Sí, sí, optimista. A veces uno percibe en general que no hay tan buen ánimo porque, bueno, algunas variables hay que ir ajustando, seguramente el déficit argentino hay que corregirlo porque si no es insostenible, porque el tipo de cambio va a dejar de ser competitivo en poco tiempo si no se corrige la inflación y para eso hay que corregir el déficit. O sea, hay que ajustar, eso siempre en Argentina es fuente también de conflictos. Bueno, porque bueno, hay sectores que lo sienten más. De todas maneras, cuando nosotros hacemos memoria de la historia argentina, ha pasado por situaciones mucho más graves que esta. Yo creo que las cosas que se están haciendo están bien, que van encaminadas a que se puedan resolver de fondo. Apuesto a que, bueno, al gobierno le vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. Y la verdad es que también uno como empresario tiene en algún sentido como la obligación de ser optimista. Porque la verdad si es que no sí. Ustedes, y ¿quién sí, va a ser, y ¿no? Sí, porque si vos no entrás todos los días diciendo vamos a andar bien, la gente que está al lado tuyo empieza bueno, a generar como angustia. Sí. Y bueno, así que nosotros estamos convencidos de que vamos a andar bien, vamos a trabajar para que así sea y ojalá que así sea, ¿no? Bueno, hay que tener una dosis de eso y de valentía para ser empresario en Argentina con tantos cambios de reglas de juego todo el tiempo. Sí, hay que saber cómo manejarse, hay que ser también valiente, pero en alguna medida conservador, o sea, asumir el riesgo que vos sepas, en la medida un riesgo que vos entiendas que si algo no sale bien, también le vas a poder hacer frente porque hay un prestigio atrás, hay una marca. Nosotros, Milicic hace 28 años que tiene financiamiento desde el exterior de los proveedores y nunca se atrasó un día en pagarlo. Bueno, eso es, pese a Argentina, pese a lo que pasó en los últimos 30 años en Argentina, bueno, eso es tomar decisiones, endeudarte, tomar crédito, invertir, pero también con la capacidad de poder hacerle frente si algo en Argentina no anda tan bien en algún momento, ¿no? Sí, hay un poco de contexto entonces y un poco en cómo uno gestiona su realidad en base a ese contexto. Sí, hay que asumir el riesgo que en esa medida, ¿no? Que uno sepa que lo puede cubrir. Que bueno, aunque cueste, ¿no? Aunque duela, porque siempre cuando algo no sale bien, sí, cuesta, claro. Pero lo importante de la marca, del prestigio, es lo que también te da la posibilidad cuando necesitas ir al sistema financiero, a los proveedores para que te acompañen en un proyecto, que estén. Marian, gracias por haber venido. No, al contrario, un placer.